En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El reforzamiento de coordinación municipios, Estado y Federación es tema primordial durante la tercera reunión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Michoacán. Se han rendido los informes correspondientes al licenciado Armando Ballinas y también al general Reyes Vaca. A través de ellos hemos podido constatar los avances de los programas federales que se aplican para beneficio de los municipios y del Estado. Y se ha fortalecido la coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios representados en esta reunión de seguridad pública estatal. El tema de la seguridad en el Estado es parte esencial en el borrador del acuerdo por Michoacán, que integraron diferentes sectores del Estado. Ayer se terminó un borrador más afinado y se procederá a presentarlo al resto de los participantes. Esperamos que muy pronto, en los próximos días, tengamos ya el documento final y sea consensado entre todos los participantes del acuerdo por Michoacán. Funcionarios de los 3 niveles de gobierno asistieron a la reunión. El gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, tomó protesta al secretario de gobierno, Jaime Mares, y al presidente del Poder Judicial, Antonio Magaña, como nuevos integrantes del órgano. Aceptan el cargo que hoy el Estado les confiere y protestan desempeñar su fiel cumplimiento, guardar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, y demás leyes y reglamentos y disposiciones que de la misma semana en materia de seguridad pública. Sí, protesto. De no ser así, que la patria y la sociedad y los michoacanos se los demanden. El documento de acuerdo por Michoacán será entregado para su firma la próxima semana y presentado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante la reunión de seguridad que se llevará a cabo en el Estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.